La primera, Jaime, la primera del viaje, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y con ganas. ¿Sí? Con ganas de llegar. Viajaba en el charter de la selección, junto a las familias del plantel, dirigentes, prensa y algunos hinchas. Mi hijo Yamandú se iba directamente desde Ámsterdam, donde nació y vive. El punto de encuentro sería Kimberley, una pequeña y apartada ciudad elegida como sede de la concentración uruguaya. Ahí está la gente aquí. Es la primera vez que se da desde el 24. Sí. A hoy, cuando van en barco a Colombia. La gente va de turista y los jugadores van a... Cariño, afecto, comprensión, buenos augurios para esta selección nacional que se despidió con mucho frío cuando entraba la madrugada del 5 de junio. Salimos, para variar, estresados por una demora de casi 6 horas. Recién al sobrevolar África, tomamos conciencia de que la cosa iba en serio. Poco antes del aterrizaje, desde la parte trasera del avión, me pareció escuchar la voz del zurdo Besio. Me arrimé hacia el área de los jugadores y me sorprendió y emocionó verlos cantando y bailando al compás del himno nacional, en la versión murguera de aquella noche en que Uruguay se clasificó para el Mundial. Que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir, que sabremos cumplir, que sabremos cumplir, que sabremos cumplir. A las 17:45 horas sudafricana, el vuelo 702 tocó suelo de este continente. Podemos decir de aquí en más que para Uruguay ha comenzado la Copa del Mundo. Kimberley no era un lugar atractivo para un primer viaje al África. Sin embargo, le insistía a Yamandú para quedarnos allí. Un mundial por dentro. Nada se le compara. Acercándose al mundo, va llegando, llegando al mundo. Almost a year and a half, so
that's it. I think it's going to be a hell of an experience to be here in South Africa, and a weird one too. Today it's the 6th of... No, it's the 7th of June 2010. Today I arrived to Kimberley. My father was here in the back. Arrived yesterday. I'm here, man, with my father. That's definitely good news. Los Ros. Bro, you gotta to get coffee from here. Pues se arruinó todo. ¿Ahora está bien? Sí, acá un poco. Al otro lado. Ahí. Hoy es 8 de junio. Yamandú llegó a las 7 de junio. Y en media hora vamos a ver a la Celeste entrenándose. Yamandú quiere filmar todo sin parar. Y lo voy a hacer. Lo que pasa, él tiene que acostumbrarse a eso. No es vida. Estamos en un lugar de privilegio, en una Copa del Mundo, con nuestra selección. La Celeste. Tenemos 15 minutos para seguir diciendo idioteces. Me trajo un celular. You still have to learn how to use it. It's gonna take him at least a week. Pero bueno, sirve a nivel de trabajo. If he writes a text message, man, I'm gonna buy him a drink. ¿Para qué quiero escribir un text message? I write songs, not text messages. Hello, how you doing? Hello, how you doing? Wow, look at this, man. Beautiful, eh? Yeah. I don't know if it's if you can go inside, Papa. Well, I am. This is the viejo gesto. Sí. De los capitanes de los equipos de fútbol. De todo el mundo o de Uruguay. Uruguay no se usa más. El capitán iba hacia la tribuna y le hacía este gesto. ¿Sabes lo que significaba? ¿Vamos a hacer 5? Sí, vamos a hacer 5, sea este gesto. Qué bueno vos. Yo lo hice en mi quinto disco, medio campo. Sí. El número 5 en la espalda. Sí. Y haciendo este gesto. Con la remera de Defensor. Fénix. Y luego con la de Uruguay. ¿Por qué lo de Fénix vos? El Fénix es de la mitología egipcia. Un pájaro que renacía cada 600 años. Y Uruguay en aquel momento salía de la dictadura, estaba resucitando. Beautiful story. Yes. Gracias, Loco. Hermano, te estoy hablando. A la cancha, a la Celeste. Por si fuera poco, con mi hijo. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien. Las cenizas al viento se pierden sobre el mar picado, frente a la misma rambla donde le tocó crecer. Los amigos que fueron esperan el final. Yo te puedo meter ahí si querés. Solo con Mauricio Nani. Ven ahora, Celeste. ¡Ey, pela! ¡Sí, Puchi! ¡Vota! Solo, loco, solo, 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 solo. ¡Ahí, loco! ¡Vamos a un poco! ¡Seguí igual, loco! Contanos un poco la idea, ¿qué están haciendo vos y tu padre? Estamos haciendo una especie de audiovisual, tratando de cubrir la Celeste y el Mundial en Sudáfrica y visto por nuestros ojos, padre e hijo juntos, es como una mezcla de varios elementos. Soy de los que piensan que a un Mundial se viene a ser campeón. Y que aquello de lo importante competir, bueno, es cierto, en forma, en cierta medida, pero la ilusión de ser campeón se tiene que tener siempre. Si no, ¿a qué se viene? Esa tarde fuimos a recorrer el Big Hole, ex mina de diamantes, símbolo de Kimberley,
el hoyo más grande del mundo cavado a mano. Me sentí abrumado por el enorme sufrimiento que transmitía el lugar. Luego recorrimos el pueblito minero del siglo XIX, reconstruido para los visitantes. Hey man, what is kind of trumpet you play? What's name? That's the vuvuzela. Vuvu. 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 Yeah. You have four. 1930 and 1950. Exactly. That's two. That's two. 1924 and 28. Olympic Games. Olympic Games. That's the. In those years, they were considered to be the World Cup. Yeah. Yeah. So in 1930, the first FIFA World Cup was in. Uruguay. Uruguay, yes. Uruguay was a champion. Okay, great. And then again in Brazil. And we had the first flying school. Here we had here. We had the first electric street lights here as well. So you need to include that in your research as well. Well, you're giving me the information. It's on tape. So what time is it right now? 7:25. In 5 minutes we gotta be downstairs. Today I got two t-shirts and two books. And I got my father's records, but yeah, he's supposed to send that to me 6 months ago, anyway. Here you go. With the dedication. Hey man, I give you the DVDs and the CDs. You see, he reacts. He reacts. The wisdom is not always for the fathers. A lot of times, the sons are superior. Vamo da nuvio. It's a great quote. I think this guy is a poet. And then I got this book from Attilio Garrido. Dear Jamandu, then you have a father who is worth gold. Take care of him and love him. Mira, you know, that's a great dedication as well. We are signing off. We're going to have dinner and continue this work tomorrow. Peace out. Estamos acá. Ahí te lo dediqué. Jamandu, amigo Jamandu. Porque Peñarol negó los jugadores. ¿Entendés? El peculiar desayuno de Garrido en la cafetería del conventillo o convento, como le decimos a nuestro hotel en Kimberley. Si la madre le dijo a Jaime que comiera ajo de cuando chico, ¿o no? Los rusos descubrieron que hace bien. Y claro, era un crack. She's responsible for the best coffee in this place. Comienzo a imaginarme fin con Jamandú. Sus imágenes y luego textos escribiré y grabaré para que coincidan con ellos. No me zambullí aún, me estoy tomando tiempo, en este lugar. Pero observo ropas, voces, actitudes, olores, sabores, todo distinto. Gente sufrida, a veces desconfiada. Basta la gentileza para recibir la gentileza. Yes. You are our team in Kimberley, not Bafana Bafana, you are our team. Hoy volamos a Ciudad del Cabo. Ansiedad, ilusión, se viene el Mundial. I follow you, man. True, I'm a bit of a bossy guy, but he's also a bossy guy, so two bosses can be a mess sometimes, but we'll survive. Ahora sí. Poné la cámara bien fija. Ahora me estás diciendo cómo poner la cámara, sí, papá. Sí, para que no haga así. Cállate la boca, oh. Sí, sí, sí. Es músico. Sí, músico sos vos agarrando la cámara. Today it's 9th of... June 2010, it's a Wednesday, and we are arriving... Cape Town! Cape Town, bitches! This is the city where Uruguay will beat the hell out of France. Dice que tomen radio taxis y que no se regalen con las cámaras en la calle. There's a township in Johannesburg. That's like, the population, it's almost like Cape Town. Yeah? It's the biggest township. Soweto. Soweto, yeah. No,
Today it's 10th of June, it's Thursday 2010, we're in Cape Town. We're about to get our press passes. How are you? Anyways. Él está con la cámara prendida, tiene otra cámara chica y la cámara grande. Está prácticamente todo el tiempo. Y bueno, lo mejor de todo esto es que quizás quede como álbum familiar. O quizás quede como algo digno de presentar o de mostrar. Y preparándonos para sacar unos fotitos y filmar un poco a los muchachos. Muy bien, y ahí vamos a ir con todos los fotógrafos, ¿te parece? El siguiente punto alto de nuestra travesía fue el reconocimiento de cancha en el flamante Green Point. Todo estadio naturalmente despierta un sentimiento místico. Sin embargo, esa noche era más intenso aún. Estábamos a horas del debut. ¿Cómo van los uruguayos? L'équipe uruguayenne qui avait beaucoup de retard aujourd'hui, elle est arrivée seulement en fin d'après-midi au Cap avec 2 heures de retard. Donc ils ont dû juste repasser à leur hôtel quelques minutes pour se changer avant d'arriver ici au stade du Cap. France. Yo. Fear of France. Yeah. Oh, no. Why? They never beat you. They never beat us, man. How is beautiful South Africa? It's very beautiful country and very beautiful people. Yeah, we love the people. Yeah, man. Serious? Yeah. Very serious. I think it's a country with a lot of future. Exactly. Now you know what? It's because of our father, Nelson Mandela. That's why you have got the World Cup. That's why we have got all of these things, because of our father. That father is like God to us. You see, before I never even drive this bus. Who are you? You are black to drive the bus. You see, everybody's equal now. Because of Mandela, no fight without the fight. Yeah, just talk. Yeah. This is very, very intelligent. You also like that in that country, Uruguay? Yeah, in my country, we never understood what the apartheid was about. We couldn't understand it. And now that I am here, I understand it even less, man. There's a sun and 4 blue lines. Yeah. That's ours. That's our son. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Hi. Thank you, Simon. Okay, thank you very much. Oh, pleased to meet you. Nditeta isikosa ningli. Nditeta isikosa ningli. Very good. You're natural. Fila 6, asiento 11. Yo tengo 17. Estamos bien. Okay, estamos bien. Está bien. Todo país detrás. Todo país detrás. Todo país detrás. Hoy es el día. En nuestra serie, abre Sudáfrica contra México en Johannesburgo. Más tarde, nosotros contra Francia. Nunca nos ganaron en un mundial. Nosotros sí. Can I ask you something personal? Yeah. Guys, don't listen. Don't live with me in Amsterdam. Yeah. Oh. Empata 1-1, Sudáfrica contra México. I think it's fantastic that South Africa scored the first goal in the World Cup. Ya mandó a la cancha. Yo a la tribuna. ¿Viste qué rico que está ese cigarrito? Impecable. Es el mejor cigarrito. No, por favor. ¿No pongas más? No puedo, loco. ¿No? No, me mata mi viejo. Los franceses son los actuales vicecampeones del mundo. Perdieron agónicamente por penales la final contra Italia en 2006. Es casi el mismo equipo. Falta Zidane. Hermano, te estoy hablando.
franceses parecen salidos de una película de la Legión extranjera. Uruguay con un equipo promedialmente muy joven. Bueno, fútbol, finalmente fútbol. Y comencemos por el final. Empate 0-0 como en Corea 2002 y París 2009. Aunque el resultado no lo refleje, fue un partido tremendo, donde cualquiera de los dos pudo ganar. Ribery. Pase a Gobu, que lo erra. La situación más clara que tuvo Francia en todo el partido. Aunque la mayoría de la prensa uruguaya criticó el desempeño táctico de Uruguay, yo salí aliviado. El equipo se paró bien. Tiene garra y calidad. Habrá que ver en los partidos siguientes. Forlán al Nacho. A Forlán. Tapa Lloris. Y no hay nadie cerca. Se salva Francia. Gourcuff muestra su clase. Gran atajada de Mugera. Esperaba en el centro y la tiró al ángulo. Jugada tras jugada, Forlán se va convirtiendo en el eje de Uruguay. Ordena, la pasa, la pide. Se toma en serio el número que tiene en la camiseta. En esta, lo terminan marcando de a 5. Y es un ida y vuelta. Diaby. Anelka. Godín. Ribery a Diaby, que se lo trajeron de la NBA. Nos complicó todo el partido. Eso es offside. Intervalo. El empate previo de Sudáfrica contra México le quita dramatismo a nuestro resultado. En la Serie A quedamos todos iguales. Palito a Forlán. Pecho y afuera. Terminó siendo elegido el mejor de la cancha. Es notorio que está en un gran momento. Tulalán hace volar a Palito. Suárez pide dos que. Lugano se enoja. Tulalán fuera de sí. Y ahora él, qué momento del partido, se lo lleva el muslo de Suárez. En la cancha creí que la pelota le había rebotado a Suárez en dirección a Forlán, que se lo perdió. Pues no, fue un pase increíble de muslo izquierdo que con total precisión deja solo a Forlán. Aquí lo vemos. Con todo su peso en el muslo, Forlán se apresura y lo erra. Lodeiro paga el precio de su inexperiencia. Duele de mirarlo. Diaby. Para acá. Para allá. Azañá. La pide. Arévalo Ríos. Se terminó. Buen arbitraje. A nosotros nos fortaleció el encuentro. A ellos no. A los pocos días protagonizarían motín a bordo, el escándalo del Mundial. Terminaron a los golpes, con huelga de jugadores y eliminados. ¡Vamos arriba, Uruguay! ¡Vamos arriba, Diego! ¡Vamos! Hace solo 4 días que nos encontramos con mi hijo. La vorágine celeste los hace parecer 2 semanas. De a poco nos vamos poniendo al día. Big piece of, do you have a small?
How are you doing, sir? Waterfront, Long Wall. Long Street. Nuestro vuelo sale de madrugada. Decidimos no dormir. Nos dijeron que no podemos irnos de Ciudad del Cabo sin conocer Long Street. Es la calle del descontrol. Ambiente espeso, carnaval bizarro. Instintivamente le hago de guardaespaldas a Yamandú. No es el ambiente adecuado para andar con la cámara. Grata sorpresa. Hola, Uruguay. Because I'm from Kimberley, yes. No. Hola. Por fin, música electrónica que me gusta. Hincha inglés, haciendo cosas de hincha inglés. Ya está. Bafana can play so nice like he did play tonight. You know what's his name? Who's name? Baby Blue Duck. How are you? What's your name? I'm Jessica. There we go. Maybe not say. Thank you so much. No, bien. Buen día, señor. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estábamos en las 5:52. Gracias, Sabia. Hola, Sabia. ¿Qué ¿Cómo te va, Yamandú? ¿Qué te parece? Sí, me parece. Terminé de 3:30 y. Mi primer mundial, hay que disfrutarlo. Hay que aprender. Bueno, esperemos que no sea muy corto. ¿Pero qué se va? Déjelo tranquilo, ¿qué pasa? Es un artista el botija, vos. ¿Pero qué se va? Viniste con un artista de las 3. Hice algo lindo, vos. ¿Qué pasa? Muy temprano para hablar todavía. Gerardo Pérez. Bueno. Jorge Sabia. El último, siempre el último, Jorge Sabia. Thank you very much for the great service. You're very beautiful. Thank you. Carretera. Me dormitaba de a ratos. En un momento desperté y creí que seguía soñando. Estábamos en las afueras de Kimberley. Había una exposición de autos de colección. Esa misma noche, el equipo ya estaba en la cancha. La verdad que venir a Kimberley, estar tranquilo, una estancia turística, la verdad que sirve para reponer las pilas todos, los jugadores y nosotros. Here are my two compadres, Gerardo and Gallego. Gallego I've known since only less than a week. And Gerardo, the guy right here, he used to take me to the field. I was still a kid. I just started to take photographs. Mario Marotta me invitó a venir al Diario El País, así, veniste y aprendes con nosotros. Como dice la canción, tras la noche viene el día. Y cada cual en su lugar, jugadores y fotógrafos. ¿Cómo lo ves hoy, Gallego? Ahora no me rompa los huevos, llama tú. Che, Gallego. No me rompa los huevos. ¿Cómo lo ves hoy?
¿Y Gerardo? ¿Qué pasó, Sucho? ¿Algún comentario de la raza superior? La raza superior está acá. Muy bien. ¿Los músicos qué están haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Usted tuvo, ¿no? Hello, how are you doing? Te voy a decir una cosa. No me digas, señor. Compañero. Como quiera. Compadre, puede decir. También, lo que quiera. ¿Estaba en el avión Pelé, en el avión que venía usted? Sí, estuve con él. ¿Sí? ¿Qué le dijo Pelé? No, estuvimos conversando, me dijo que cuando el Mundial tenía 9 años, tenía. Había ido con el padre. Guilla había ido a Sudáfrica para recibir la medalla al mérito de la FIFA, junto al holandés Cruyff, en la cena inaugural del Mundial. Foto, va. Luego viajó a Kimberley a saludar y alentar a los nuestros. Uno de los futbolistas más relevantes de la historia. El autor del gol del triunfo como visitante ante Brasil en la célebre final de Maracaná en 1950. Junto a su compañero Aníbal Paz, los campeones del mundo de mayor edad del planeta. Usted me decía que no entiende por qué lo invitaron a poner la huella de su pie de número 100 en Maracaná, siendo que ustedes ya marcaron la vida a esa gente. Para ellos fue algo inesperado. Fue como perder la batalla de Waterloo para Corea. Porque ellos para ellos ya tenían el campeonato del mundo ganado. Sabíamos cuál era el poderío de ellos y cuál era el punto débil. ¿El punto débil era el lateral izquierdo? Era el lateral izquierdo, yo sabía que era Lentón. ¿Cómo era que se llamaba, perdón? Bigode. Bigode. Cuando terminó el primer tiempo, mucha gente no lo sabe. Yo fui a hablar con Juan López y le digo, Juan, decirle a Julio que no me la dé tan larga, que me la traiga al pie. Que me la traiga al pie, yo me traigo el marcador de punta, se la devuelvo, y entonces ahí me la meto en profundidad. O sea, 1-2. 1-2, seguro. Ahora, cuando usted en el segundo gol patea el primer palo, eso es una decisión que dura medio segundo. Seguro, porque el primer gol fue parecido, pero yo hice el centro hacia atrás que les decían, el centro de la muerte. Yo creo que el golero Barbosa creyó que iba a ser lo mismo. Entonces se me abrió un poco, ¿sabes? Creyendo que yo iba. Y me dejó un hueco. Y yo venía a la carrera y. Yo el último segundo que ves de ahí, claro, tiré. La pelota justo fue contra el palo. Que... Pero otro justito. Claro. ¿Qué tenés aquí? Estos son entrecot, picaña y colita de Todo importado. Todo Uruguay. Para no perder la costumbre, gran asado con la gente de la UF y la prensa. ¡Qué gol! 36. Quiebro. 36. Quiebro. La tarde que el presidente de la UF casi fue reemplazado. Not every day can be euphoric. Today, Papa is euphoric, I'm a little bit less euphoric. I'm euphoric because of Gigi. That's good. You recorded today a living legend, a real one. Oh, that looks good. Looks all good. Oh, that machine, I love these machines. Jose, enjoy, anything else? Gloria. Yes, Gloria. Thank you, Gloria. G-L-O-R-I-A. So, you know what is going to make our movie the best? Your voice. Figlio mio. Va bene col caffè. È buono. È mio figlio. I think it's really special coffee, man. It's very nice coffee. The Uruguayan people are a bit pessimistic, but I'm not. I am not pessimistic. Como dice el negro, Obama, yes we can. Sorry. Are you married? You look like you are. No? I'm engaged. Otherwise I would have asked you to take me out in your family. Mira, esto como se te, un poco para el hijo y mucho para el padre.
Ahora vas a hacer un charter. A ver. No. Muy bien. So, how's the writing going? Did you write some shit down? Sí. ¿Seguís escribiendo? Todos los días. Today it's the 15th of June 2010. It's Tuesday, 7 o'clock in the morning. We're on our way to Kimberley Airport, taking a plane to Joburg, and then from there we go to Pretoria. So tomorrow, stop coughing, man. I'm trying to make my diary. Stop coughing, fuck you. It's my father there in the back, coughing. Good morning, Dad. Good morning, Vietnam. Acá estamos nosotros, la raza superior, los fotógrafos. Yendo a Pretoria a buscar triunfo. ¿Contra quién vamos a triunfar? Bafana, Bafana. Acá está la banda latina de Uruguay. Mañana, ¿qué pasa? ¿Eh? Mañana gana Uruguay. Engripado, con fiebre, me dolía respirar. Mañana gana Uruguay. Mañana gana Uruguay. ¿Te estás preparando acá? Sí, yo. Trajecito. Tenés que llevar a lavar, ¿eh? No digas nada. Dale, dale. Si me permitís, te voy a mostrar un poquito, a ver, en vivo y en directo. Esta es una vista general del estadio, que mañana será sede del partido entre Uruguay y Sudáfrica. Volvemos a Montevideo, ¿eh? El partido entre Uruguay y el equipo de Sudáfrica, que tiene mucha expectativa porque ambos equipos tienen solamente un punto. Gracias a vos por permitirme comunicarme al pueblo argentino que nos trajo más allá. Gracias, Marcos. A la selección sudafricana la llaman Bafana Bafana. La gente como loca. Hace 4 años que esperan por esto. El que pierde está prácticamente afuera. Nosotros. La celeste juega de blanco. Hay serenidad y entereza. No bien comienza el partido, se nota la diferencia entre el joven fútbol sudafricano y el añejo uruguayo. Al principio Bafana ataca. En pocos minutos, la celeste agarra el timón. Aquí hay un taco de Forlán, que de a poco comienza a adueñarse del campo de juego. La orquesta suena afiatada, interpretando con esmero la partitura del maestro Tavares. Suárez comienza a mostrar los dientes para ir a preocuparse. De repente, a los 20 minutos, esto. Se apagan las bubucelas. Gol de Uruguay. ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Un golazo de Forlán. Cuné ni se tiró. Bafana Bafana intenta, sin éxito. La localía no pesa. Uruguay domina. Suárez imparable. Es casi el segundo. Es el entretiempo. No están preocupados por el 1-0, sino por todo lo demás. Típica salida del equipo. El mono al ruso, que cambia prolijamente a palito.
que lo ve marcado a Forlán. A Fuchile la arrestan, el cacha en su puesto. Se la lleva Suárez. Elude a Mocoema, se la pierde Cavani. Le dio con la zurda. Cavani es derecho. Suárez por izquierda. El 4 no da más y lo baja de un piñazo. Se toca el diente a ver si se lo aflojaron. Mocoema tiembla. Observar brazo izquierdo del sudafricano. El juez no le saca ni la amarilla. Taco de Suárez a Forlán. A Suárez. Zigzag. Penal. No lo cobra. Error humano del juez Busaca. Hasta Tabárez se enoja. Sigue Cavani, la tocó para Suárez, Suárez la recibe, Suárez busca escapar, viene Suárez, rebota en Kuné, el ruso que va, el ruso que controla, el ruso que sigue, el ruso que busca entrar, el ruso que va, toca la pelota, ya va Lala, traba el ruso, le pega a Forlán, rebota en Cavani, va para Suárez, está habilitado, penal, 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 penal para Uruguay, penal para Uruguay, penal para Uruguay aquí en Pretoria y es roja para el arquero para mí. Es roja para el arquero para mí. Si es Frutilla, lo canto. Se tiene que ir el arquero. Se va el arquero. Se va el arquero Frutilla. Frutilla para Kuné. Penal para Uruguay. No podía no cobrarlo. El segundo de Uruguay. El público se va en hileras interminables. Y veo gente llorando, parejas abrazadas. Es una pena. Nuestros tambores patrios, nacidos en África, son los únicos que suenan en Pretoria esta noche. Gana Uruguay, gana Uruguay. Y ahora viene el qué momento de la noche. La insólita forma en que Gorsi se encontró con este gol. Tercer gol de Uruguay. En cacha, al flaco Fernández se la pasa Forlán, que candombea. Le mete un pase de 50 metros a Suárez. Gol de Palito Pereira. De vuelta. ¿Cómo la baja Suárez? ¡Qué elegancia! Uruguay no va. Se va, se queda vacío el estadio. Terminó el partido. Terminó. Uruguay no va. Uruguay no va. Bien ahí. A los 5 me dijiste somos mejores. Está enojado. Y a los 10 ya dijiste esto es baile. Y cuando hizo el primer gol de Uruguay, ya viste por hecho que iba a ser fácil, que yo te lo discutí. Lo que pasa es que pido disculpas por el estado de mi voz. Que ya desde el partido anterior, sin goles, imagínate con tres. Con tres más. Hoy me voy pleno del estadio como hace mucho tiempo no me voy. No te digo una eliminatoria que se ha dado, pero en un mundial. Big Hole. Esto es Kimberly.
Me siento como E.T. cuando señala con el dedo y dice home, hogar. Solo pienso en el almuerzo y en dormir hasta mañana. No more fufuzela. Bye bye fufuzela. Bien, ya mandó. 20 minutos. 18th of June 2010. It's a Friday. We are in Kimberley. I went out for a run with my friend and compadre Atilio Garrido. Mommy's present. There you go. Maybe it's a bit big, but it will keep you warm. Yes, it's cold. Ouch! Mom's gone! Yeah, no, I'm going to stay warm. Why? Mommy! Hey, what's up? Todo bien, acá. ¡Epa! Cuando un uruguayo ve una pelota, se convierte inmediatamente en niño. Vamos a dar la cesta, metí caliente. Chelsea, Arribas, Abuyán, casi lo mata. ¡Qué lindo! ¡Está filmada, está acá! Buenas noches, Gallego. Está volando chiquito. Los focos. Ahí lo tapé. No, yo el resultado, digo, que estábamos hablando, es que si Uruguay pierde 2-0 y Francia gana 3-0 a Sudáfrica, ahí quedamos afuera. Ha sonado por el juez, dominando la emoción. Aquella noche, las autoridades de Kimberley nos invitaron muy cordialmente a una fiesta en honor de la delegación uruguaya. Menos el plantel, estábamos todos. Nos dieron a probar distintas cepas de sus célebres vinos. Así quedamos. Me pidieron que cantara. No quería. Finalmente aflojé. Fue uno de los peores papelones de mi vida frente a una cámara. Que comience la función. Vamos. México. No hay que hacer lo que uno sabe que no hay que hacer. 1. Jamás cantar ridículamente en karaoke sobre un disco propio. 2. No cantar cuando no se quiere. 3. No cantar afónico. 4. No cantar borracho. Y por si fuera poco, 5. No cantar en una situación semejante frente a una cámara de televisión, transmitiendo en vivo, en horario central, para el país donde uno vive. Vamos. Con este clima de festejo le cerramos esta edición de viernes de Telemundo con Jaime Ross cantando para la gente de Kimberley en vivo aquí en Sudáfrica. Lele. Lindo, lindo, porque después de 13 días podemos salir un poquito a despejar un poco la mente, que es necesario también para este tipo de torneo, de competencia donde hay mucho estrés. Creí que no era posible, todavía se está acrecentando la relación entre nosotros. Agachate. Miguel, correte un cachito, Miguel, por favor. Mírame a mí. Se ribojo de costelete, ya sabes que está inflado. El León contra el Tigre, ¿quién gana? El Tigre. No, el León. ¿Por qué? El León le termina ganando igual. ¿Sí? Sí. Vi un documental espectacular, haciendo un documental de todo. Y mostraban lo mismo el tiburón con el cocodrilo, ¿quién ganaba? ¿El cocodrilo? No me acuerdo ahora. Se pueden mezclar. Ahí está tu hermano. Sí, bueno, el más y bueno. Ay, ay, ay. Ah, no, 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 no. Bajó por la escalera, lo querían asesinar. Asesinar, lo querían. Ahí tenés, para cuando sobras y hablas de más, terminás pagando. El ambiente era inmejorable.
un inusual equilibrio de alegría y disciplina. Poco a poco, como una cámara que hace foco, íbamos interpretando frases previas de Tavares como un largo proceso o grupo humano. Nos iba demostrando con hechos lo que tanto predicó. Te doy 10 mangos si vas ahí y le robás una pelota. Sí, yo. Tirame una globa. Gracias. Yomi. I owe you 10. Gracias. De zurda, ¿eh? Ahora que hagan la canción, me golearon los celestes. Pasá, pasá acá, acá, acá. Pasá acá. Mirá, ¡oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Papa, ¿eh? Señores, se terminó. Se terminó la joda, vamos, Jaime. Disculpen. Tavares empezó en Sudamérica cuando yo ya estaba casi dejando el fútbol, ¿no? Estoy terminando y el Lungurí. Sí, él tenía 21 años cuando yo lo conocí a él allá en Sudamérica. Te encanta. Yo creo que Tavares nos dé el equipo. Tavares está todo bien, es un buen, muy buen técnico. ¿Muy buen qué? Es un muy buen técnico. O sea, vamos a ver. Esto es mío. Más cosas no puede traer, ¿no? Es un mordija, vale. See you later, boss. Signing off. Oh, Gallego, esa. Gallego, nos arruinaste la toma. Y después, el martes, a las 4, juega Uruguay contra México. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que contar? Ahora está todo bárbaro. Todo muy lindo. Este viaje es mágico. Magical Mystery Tour. Jugar una final, ya sabes contra quién, y ganarles. Eso significa poner un pie en el paraíso. Y pasemos a octavos y pasemos a cuartos de finales. Llegamos a cuartos de finales, después vemos. So, how are you feeling these days? Un poco angustiado. A veces un poco más, a veces un poco menos. Pero simultáneamente estoy viviendo momentos de gran felicidad, en algunos momentos de éxtasis y de euforia. Yo voy a tener que reformular mi vida cuando llegue a Uruguay. Es un pendiente que me está esperando. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue ese momento. ¿Cómo está hoy? Mal. ¿Por qué? Porque los Ross se atrasaron una vez más. ¿Responsable de quién? Padre e hijo. ¿Qué habitación está llamando? 302. 302. Son una cosa barba ustedes, o siempre demoran, ¿eh? Yo no, yo todo bien. ¿Cómo vos bien si vos llegaste 25 minutos tarde? Es horrible. Mira. Ahí viene el Gallego con la chaqueta. ¿Y Gallego? Estaba buscando la campera, estaba abajo la campera. Ah, bueno. Bueno, ahí ingresa. No me aplaudan, estuve 10 minutos buscando mi campera. Hasta que me dijeron que estaba abajo en excepción. Un recital de Jaime Rodis a las 10, ¿no? No voy 10 y media. La venganza será terrible. Datos del fútbol uruguayo. No. 1969, campeón uruguayo, ¿quién fue? Nacional, muy bien. ¿Quién era el golero nacional? Era Mangalo. Sí. ¿Cuántos partidos perdió Nacional en ese campeonato? Uno. ¿Contra quién? River. Hago una pregunta, ¿quién fue el golero ese partido? Roberto Sosa. Roberto Sosa no jugaba más en Nacional. Dale, ya está. ¿Entendés? Santos. ¿Qué vas a Santos? ¿Sos Santos? ¿Sabes una cosa? ¡Hijo de Toto! ¡Hijo de Toto! Ya está. El dato de registro civil nació en Montevideo, pero se crió en Durazno. Arquero. Arquero de Bellavista, década del 80. ¿Quién podía ser? ¿Caruccini o el niño Sosa? Bueno, yo me retiro. Ya está. Me pregunten más nada. No me pregunten más nada. ¿Quieren que le formen equipo? Yo se lo formo. Ya está, Roberto. Jugaba Caruccini, la pareja de abajo jugaba Ferrari y Rebelés. Sosa. Jugaba Rosendo, deja Sosa. Izquierdo. Sosa. Rosendo, deja izquierdo. Deja derecho jugaba Hernán Sosa. Jugaba Satriano de 5. Sí, la delantera era bueno. El Guiso Rodríguez. Y ¿sabes quién era el 10? Estavillo, que nadie se acuerda. Vicente Tavillo, jugó Peñarol. So just hold on. Is that the presidential suite? Because I think now we deserve an upgrade. I wish I can upgrade you, but I'm full. ¿Qué haces, pirata del Caribe? ¿Qué pasa, mi amigo? Si es la 1:30. Para Yamandú y yo, no había reservado habitación. Yamandú la consiguió. No sé cómo.
reconocimiento de cancha. Hola, hola, Miguel, sacame el aire, sacame el aire. Pero como no sabemos hacer otra cosa sino trabajar, no pudimos venir a pasarla de vacaciones, sino que estamos laburando todo el día como locos. Los aztecas se han puesto soberbios. Parte de la prensa, la hinchada. El triunfo contra Francia los entonó. Todavía no aprendieron que se habla después del partido, no antes. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va, señor? Llama. Uruguay will play against Mexico against around 4 o'clock in the afternoon. Bafana will play against France and they have to make 5 goals. It's going to be hard for them. I believe in miracles. I don't believe in vuvuzelas. Porque hoy tengo que aparecer en la cámara ante el partido, entonces no me puedo venir como ando todos los días. Con la chaqueta de Sherlock Holmes. Te voy a decir, esta chaqueta la compré en Roma. Me contó mi papá, ¿sabes? Me la hizo comprar mi amigo Bilardo. Sí. Que un día me salvó la vida en la Argentina prestándome una que era más linda que esta. Porque cantando se alegra el cielo y corriendo los corazones. Siempre somos visitantes. México tiene 100 millones de habitantes. El Chiqui Fornaro, de la barra de Peñarol, en tambor piano. Un bolso gesticula. Faltan 4 partidos. Tatita Márquez en repique. El tambor chico nunca vino. Please stand for the national anthem of Mexico. No se puede creer cómo se pone Rodrigo Romano cuando no relata el partido. México es un equipo con grandes figuras. Buen mediocampo. Arrancaron con el clásico ole, pero sin profundidad. El tiburón Suárez acecha. La roba. Se lo pierde por centímetros. Tapó bien el Conejo Pérez. La hinchada azteca es poco cordial con Muslera. Victorino, casi. Se viene Palito. Cavani se enoja. Forlán se enoja. De repente la quita Guardado. Tropieza y tira. El remate más inesperado del Mundial. Recuperan la fe. Esta imagen se convertiría en un símbolo de la celeste, de la garra charrúa, del ruso Pérez.
el codazo de Guardado que le corta la ceja. Después del partido, le dieron 3 puntos. La famosa venda sigue sangrando. Finalmente vuelve el ruso. Tiempo después, esta imagen sería utilizada hasta para comerciales televisivos. Y este es el qué momento del partido. Torrado se ensaña con el ruso y le pega un pelotazo en la venda. Palito la recupera para Forlán, quien elude un rival. Cualquier otro correría hacia adelante. Forlán no. Lo ve a Cavani por derecha, mientras Suárez arranca por izquierda. Hace el giro, calcula. De cachetada Cavani. Centro perfecto. Gol. Intervalo. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas. Torbellino de alegría. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací. El pato celeste se saca la cabeza. Tiempo fue un trámite. Son hinchas. Los hinchas, jugadores. Emocionado tremendamente, porque este grupo que bien se lo merece, de buenos tipos, de buenos profesionales, que aparte de eso, han dado muestras de tener clara la película, de que la unión hace la fuerza. Y acá están todos unidos, los jugadores, con los dirigentes, con los periodistas, con los gobernantes, con la gente, en medio de una mayoría enorme de mexicanos, seguros de que México va a ganar. Se corrieron la fija, hablábamos anoche, decía, mirá Jaime, se corre la fija, no nos están respetando. Me encanta por eso, porque los vamos a agarrar gorditos, los vamos a agarrar gorditos. ¡Dale, Gregores! Así me repongo un poco porque estoy muy emocionado. Y así fue como Uruguay salió primero en la Serie A. Pensar que la prensa internacional nos daba como últimos. No nos cruzaríamos entonces con Argentina, campeona de la Serie B. Lo haría México, clasificado por diferencia de goles. Bien, muy bien. Al final del partido me encontré con Alejandro Figueredo. Me preguntó qué sentía. Y le dije, placer infinito.
Anybody of you knows about the Uruguayan football history? No. No. If I would come to Korea, to your ground, I would do my homework. Cambió el panorama. Menos de 24 horas después, los coreanos ya están sacándole fotos al entrenamiento celeste. Jugamos contra ellos. Por lo que dicen, será difícil. ¿Qué decís vos? Yo digo, Uruguay-Argentina en la final y va a ser un masacre. ¿Una masacre? Y vamos a ganar 1-0. ¿Quién va a hacer gol? Edison Cavani. Había días en los que Yamandú desaparecía por unas horas con su cámara. Al volver, me mostraba las imágenes de su recorrido. ¡Nuestro señor! ¡Allá abajo! ¡Sabemos que vas a llegar! ¡Con el tambor! ¡Bien templado! ¡Aquel que te lleva a tasar! ¡Va a compartir nuestro vino! I'm the driver, and I feel very proud of my team. Now Uruguay's people are very good and respectable. Like number 10 and number 15 and number 12. But number 10 is the star. Hoy al mediodía volamos a Port Elizabeth. Jugamos mañana en octavos contra Corea. A partir de ahora, el que pierde se toma el avión. Esto es el Océano Índico. La costa, muy parecida al uruguayo. Caluroso recibimiento en el hotel. ¿Y loco? ¿Todo bien? Reconocimiento de cancha en el estadio Nelson Mandela Bay. Estamos en el ojo del huracán. No nos damos realmente cuenta de lo que estamos viviendo. Demasiado vértigo. Todo pasa como una lluvia de meteoritos a nuestro alrededor. Pero seguimos imperturbables nuestra travesía. Siento como si un ignoto libretista de películas épicas de Hollywood estuviera escribiendo un argumento cada vez más delirante, con nosotros como personajes. Apenas nos da el tiempo para desayunar y ya vamos rumbo a la cancha. El espíritu de la tripulación es inquebrantable. Son profesionales. Hoy no vamos a perder nada, vamos a ganar hoy. Yo le tengo fe. Yo tengo fe que todo cambiará. Ah, this is a great shot. This is a great shot. Go slow, go slow. Just go slow. ¿Alguno de ustedes es vicioso y fuma? Nos vamos para Uruguay. El 11, no, el 12 nos vamos para Uruguay. Muy bien, vamos arriba. Park Yuchun.
Kim Sun Park, Jun Sun Pyo, alguno de los que juegan. Qué oportunidad tiene, ¿eh? ¿Eh? Se abrió. Miguel Brecher, Jaime Ross, la hinchada Uruguay en la pantalla. Ahí está mi amigo Marcos Grolero, no puedo creerlo. Ahí vi un helado, no tiene que ver. Vamos arriba la celeste. Mete pelota larga, Suárez va habilitado, corre 9, viene el centro. ¡Oh! La sacó el arquero. Se viene Lodeiro a la cancha, le da Fuchile, habilitado Suárez, le bajó. ¡Oh! No pudo el 9. Jugando con Cavani, tocó para el Mono, se viene el Mono, dale Mono, atacalo Mono, se viene el Mono, tocó atrás, le pegó Forlán. Qué mal la calzó el 10. Va a meter el centro Forlán. Espera Lugano que flota cerca del punto penal, el centro largo entró Arevalo Río, no pudo darle. Suárez controla, Suárez va a buscar espacio, le pega el 9. ¡Gol! 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 Uruguay 2, Corea 1, el 9, Suárez y un golazo contra el palo. ¡Qué bien la buscó! Metió el chanfle con cara interna de pie derecho. En el momento justo, le decía a Rodrigo, no quiero alargue. Rodrigo me decía, no va a haber alargue. ¡Uruguay para todo el mundo lo va! La saca Victorino, va para Diego Forlán, 47-40. Hay que quedarse con esta, que es la clasificación en los cuartos de final. La tiene Arevalo Ríos, viene para Forlán, controla Forlán, espera el cacha. La pelota viene para Lodeiro, ahí está Lodeiro, 47-50. Viene el 14, se arrima Lodeiro, quiere pasar, le sacaron el balón. No va a terminar el alemán, 47-55. Termina Uruguay, no va, Uruguay no va, Uruguay que no va.
hinchas son jugadores, los jugadores hinchas. Fue más que un partido. Para Uruguay fue la batalla del Pacífico. Limpia, heroica, feroz. Fueron interminables. Hinchas, familiares de los jugadores, periodistas, la banda de gitanos en pleno. En Uruguay somos pocos y nos conocemos. Y si no nos conocemos, tenemos un amigo en común. Es un curioso entretejido social republicano en un país casi artesanal de 3 millones de habitantes. Aquella noche estábamos todos en el mismo barco, comandado por el maestro Tavares. Era él quien marcaba el estilo y el rumbo, el principal responsable de lo que nos sucedía. El festejo en la sala de prensa, por una cuestión de respeto, era silencioso. Estábamos casualmente ubicados junto a los coreanos. Amigo, muchas gracias. Hoy fue a la Uruguaya. Está buenísimo, está buenísimo. Suárez pone que nosotros somos mejores del mundo, Uruguay. Hay un montón de cosas para ir hablando. Lo bueno ahora que tenemos 6 días para preparar el partido de cuarto de final. Celeste soy yo. There you go. Segundo avión del día, finalmente rumbo a Kimberley. Por la ventanilla aparece Soccer City, el estadio más grande del África. En un rato juegan Argentina y México. El qué momento del partido insólitamente se da un día después. Hoy a Yamandú le llovieron mensajes de amigos de todas partes. Apareció en una foto que dio la vuelta al mundo. Probamos en un portal argentino y allí está. Suárez festejando y saltando la valla de los fotógrafos. El gallego se salva por poco. Yamandú es el único con paraguas. Por algo es holandés. Lo agarra la lluvia en la bicicleta desde que nació. Su serie de fotos de Suárez es increíble. Por sacarlas, no vio el gol. Se centró en el jugador y gatilló sin parar. Me quedo con esta. Suárez expectante entre el tiro y el gol. Hola. ¡Feliz cumpleaños! No es que vas a buscar el pase, no, ya vas y vas. Hasta que te toquen así, haces así. Jaime Ross sigue disfrutando aquí en Kimberley junto a la selección lo que él definió un placer infinito. Hoy además tiene otro motivo para celebrar. Su hijo Yamandú está de cumpleaños. ¡Yamandú nomás! ¡Yamandú, Yamandú, Yamandú, Yamandú! Bueno, Yamandú, ¡Happy birthday! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tomalo vos, yo no lo voy a tocar eso, ¿sabes? No quiero morir. Por eso debería ser mínimo 24. Pero ¿qué pasa? En Montevideo y en todo Uruguay las comidas terminan con alguien que dice unas palabras. Se golpea, bueno, ¿sabes? Pero se golpea así. Se hace silencio y alguien dice unas palabras. Me voy a tomar la atrevimiento. ¿Cómo se golpea? Ahora hágalo nuevamente. Bueno, me hizo acordar segundos afuera. Bueno. Anteayer estaba planificando algo con mi viejo
para mi cumpleaños y yo le dije a mi viejo, mira papá, yo quiero festejar mi cumpleaños con ese grupo. Ojalá que podamos festejar y llevar la copa a Uruguay, aunque yo no voy a viajar con ustedes a Uruguay, pero ojalá que va a pasar eso. Si ganamos la copa te llevo a Uruguay. Bueno, vamos arriba. Holandeses contentos, alemanes contentos, inglesa triste. En los diarios de Kimberley nos felicitan en español. ¡El Suárez, baby! I just like Suárez, the goalie. Esa tarde la selección le dijo adiós a la gente de Kimberley, que tan cariñosamente nos acogió. Nos tocaba jugar en cuartos de final contra Ghana en Johannesburgo. Tanto si perdíamos como si ganábamos, no retornaríamos. Pero no, no, está fría. Sin muslo. La despedida nos produjo una cierta melancolía. Es una extraña sensación la de dejar un lugar sabiendo que es muy difícil que alguna vez se vuelva. Esa noche, finalmente tendríamos la charla pautada unos días antes con Forlán, Lugano y Abreu. Está grabando Diego Forlán con Jaime Ross, un especial que va a salir en algún momento después del Campeonato del Mundo. Se llama Andú Ross, el hijo, Jaime, y ahí está Diego. ¿Si sos consciente de que realmente acá está pasando algo grosso? No, no. No soy consciente. No, no. No soy consciente de nada. Pienso partido a partido, disfruto de lo que estamos viviendo. No tanto como capaz que lo podría disfrutar la familia, los amigos, porque todo te lleva a que tenés que seguir. Cuando me toca tirarme atrás, al yo ser delantero y tratar de ser un enganche más, yo sé lo que el delantero quiere. Si la mandás ya con el paquetín de cumpleaños, la cinta pronta. Y si es así, mejor. El otro día todo el mundo me decía si yo había tirado el centro o había pateado al arco en el gol con Corea, ¿no? ¿No fue obvio que no pateaste al arco? No, no, por eso no. Fue muy obvio. Y yo lo primero que hice es enganchar y sabía que adentro estaba Luis y iba a estar Eddie o alguno más. Tratá de tirarlo entre el arquero y la defensa. Porque sabés que esa pelota es o pasa y se da como vino el gol de Luis, o un defensa la quiere anticipar y la mete para adentro, la mete en contra, o el arquero duda y no sabes qué pasa, como dudó, y apareció Luis y fue gol. Ahí está, hincha de San Pablo. Uruguai precisa mandar mais um zagueiro para o Brasil. Depois de Dario Pereira e Lugano, estamos em falta. Eu te conto uma anécdota nomás para que veja como é. Eu quando debutei na seleção, contra Paraguay, 17 de noviembre de 2004, partido eliminatoria. Estamos como octavos, si no ganamos, estamos liquidados en Uruguay. Y bueno, ganamos 1-0, gol de Paolo de cabeza. Entre tiempo en el vestuario, siempre nos cambian la camiseta, yo me cambio de la camiseta y la dejo en el piso sin darme cuenta. Y viene Darío Rodríguez, que en aquel momento era un tipo de referente, y me toca la espalda y me dice, vos Gurí, mirá que es la celeste, dice, no, en el piso no puede estar. En el Babi siempre era capitán, en la escuela era Cruz Roja, en el liceo era el delegado de la clase. En Uruguay seguramente tenés un laburo extra y un desgaste que no tenés en ninguna parte del mundo. Y eso que, como te digo, nosotros hemos tenido la suerte estos últimos años, que bueno, con la llegada de Tabárez y todo, la selección ha tenido un cambio en materia de organizativa. Y esa es la responsabilidad. Eso es, creo que es lo que hace que el equipo hoy esté aquí, ¿no? Por ejemplo, digo que eso Suárez contra Corea, ¿lo podría haber hecho un coreano? El coreano tiene la dinámica, tiene la fuerza, tiene la velocidad, tiene la potencia, pero la impronta natural de barrio no la van a tener. ¿Y eso no es una escuela? Eso es una escuela, obviamente, que la tenemos. Pero lo que yo te decía anteriormente está relacionado. Es otra cosa. La escuela del jugador uruguayo también va de la mano con la rebeldía, la garra, el amor por lo que uno hace. Si vos vas al complejo y ves dónde comemos, alrededor de quiénes comemos,
que uno come, levanta la vista y lo ves constantemente, que son los campeones del 24, los campeones del 28, los campeones del 30, los del 50, los 14 planteles campeones de América. Entonces cuando vos estás ahí decís, más que presión, quiero que el día de mañana los que estén sentados acá me estén viendo a mí ahí. ¿Fue el más importante de tu carrera? Es el más importante por todo lo que implica, porque es un gol de clasificación, porque es en tu estadio, con tu gente, con la camiseta más hermosa que uno puede vestir. El toque con Lodeiro. Lo encima Roy Miller. Scotty, buen centro para Abreu. ¡Gol! 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 Hoy puede darse la posibilidad de que pueda existir otro gol más importante, pero hasta el día de hoy es ese. Te lo deseo de todo corazón. Me gustaría verte con ganas. Vamos arriba, Olivera. Vamos arriba la celeste. Usted juega bien el fútbol. Vamos, viste que anduvimos bien. Sí, no, pero vos tenés buena técnica básica. Sí, lo que pasa es que la panza que le baja 40 kilos. Otro asado con carne uruguaya. Esta vez de festejo y despedida de los dirigentes con la prensa. Salió con frita, dale. ¡Oh, hay que mover esto porque si no! JC, gran periodista. Ahí está Figueredo. Como vivo, ¿no? Pero viste que yo como vivo, ¿no? ¡Oye, el pedazo era para mí! No, este pedazo de carne es para el que le pegue a Huizán. Esto es para nosotros. Sí, ya está. Vamos a comer nosotros. Ese pedazo hay que darme un pedacito. ¿Y al señor Turcati? No, yo comí ya suficiente. ¿Cómo anda el señor Turcati? Turcati comió muy bien. No, va a comer más. ¿Y eso picadito ahí que está ahí qué es? ¿Se puede picar acá? Esto es suyo. ¿Pan? Este es un palillo. Este es tu vaso, papá. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú entraste a mi habitación el otro día. ¿Qué comiste de mi habitación? Absolutamente nada. La galletita que era para mi café de la tarde. El bizcochito. Y te dije, sos un atrevido. Ahora estoy tomando tu coca de Vivaldi, bien de Vivaldi. Rumbo a Johannesburgo, el plantel recibe los últimos gestos de cariño de Kimberly. Está sucediendo un fenómeno inesperado en la Copa. Ghana es el último participante africano con chances de dar vuelta a la historia de su continente, llegando a semifinales. El propio Mandela llamó a la unidad africana en apoyo a los ghaneses. Esto va más allá del fútbol. En Johannesburgo. No tengo la menor idea de cómo Yamandú llegó aquí. No es un ambiente típicamente futbolero. Sin embargo, el clima es este. ¡Ghana! Brasil, of course. No, Ghana, darling, Ghana. Oh, Ghana, darling, Africa. Okay, fine, yes, okay. I'm not your guy, but Ghana is the best. Soccer City, el estadio más bello que vi en mi vida. Reconocimiento de cancha de los uruguayos que lucen muy tranquilos. No saben lo que se viene. El eslogan sudafricano del mundial es ¡Qué naco! Llegó el momento de África. Se lo tomaron en serio y se agrandaron. Han llegado incluso a modificar el Bafana Bafana Nacional por Bagana Bagana. Se ha sumado mucha gente de países vecinos. No se cruzan, además, con Brasil o Alemania, sino con un país de 3 millones de habitantes que pocos saben dónde se ubica en el mapa. El equipo de Uruguay es un gran equipo, pero este momento es el momento de África y nada, incluso Uruguay, va a cambiar eso.
FIFA and the local organizing committee are proud to dedicate today's match here in the Rainbow Nation to the global fight against racism. En nombre de la selección de Uruguay, declaro que rechazamos tajantemente el racismo y todo tipo de discriminación dentro y fuera del terreno de juego. Wherever you are in the world, to help us eliminate discrimination from our society. Comenzaba el partido que sería unánimemente considerado el más dramático del Mundial. 90.000 personas y todo un continente detrás. Ghana es el campeón de África, los Black Stars. Uruguay arrancó dando cátedra, incluso más que contra Sudáfrica. Parecía que iba a ser otro paseo. Los celestes jugaban como si estuvieran en una burbuja. El auténtico, los de afuera son de palo. Los reflejos del gran arquero Kingson evitan el gol de Victorino. En los primeros 20 minutos, Uruguay había cometido solo una infracción. De repente le cobran foul y amarilla a Fuchile. Kazamdek teatraliza. Es injusto, es incomprensible. Como se puede ver, no lo golpeó. Si Uruguay pasa la siguiente ronda, Fuchile queda fuera. Comienza la noche fatídica del 4 celeste. El tiburón Suárez aparece, como siempre, de la nada. Recién avanzado el primer tiempo, Ghana comienza a responder, sin mayores consecuencias. Lugano le da el brazalete de capitán a Forlán. Se tiene que ir, seriamente lesionado. Entra Scotty. Con un kilo de hielo en su rodilla, Lugano está desconsolado. Si Uruguay sigue en carrera, no podrá estar en la cancha. Un balón disputado, Fuchile desmayado. Se puede escuchar el sonido aterrorizado del público. Nuestro susto era tremendo. No quiero imaginar lo que sintió la familia de Fuchile en este momento. Fuchile literalmente resucita. Le preguntan si quiere salir y se niega, casi enojado. Último minuto del primer tiempo. Ghana no puede entrarle a la defensa uruguaya. Montari, por si acaso, tira de lejos. En la Copa, va perdiendo, nada menos que contra el local, la tan mentada Garra Charrúa en una prueba de fuego. Cavani arranca como un avión. A Forlán. A Cavani parece penal. No lo cobra. Rodillazo del 15. Se queja Cavani como se quejan en distintas ocasiones sus compañeros. Cosa que no ocurrió en partidos anteriores. Victorino. La baja Fuchile. Se perfila. Lo barren. Una más. Se aprontan para el centro. Golazo y empate de Diego Forlán.
Coti pide offside. Luego la salva y se queja. Tenía razón. El lineman no lo vio. Uruguay retoma el control. El estadio y el mundo en vilo. Forlán y Suárez. Hoy al goleador no lo ayudan los astros. Fuchile a Suárez. Fuchile, Lodeiro, Suárez. Se va el tiempo y se pierden goles. Tavares le da entrada al Loco Abreu. La última para Uruguay, a gran velocidad. Suárez, el Mono Pereira, la hace bien. Casi. Alargue. Si contra Corea fue la batalla del Pacífico, esta es la del Atlántico. Lodeiro tiene un pie fracturado. Nadie lo sabe. Jugó 45 minutos así. Luego estaría un mes y medio enyesado. El alargue de media hora fue encarnizado y carente de fútbol, con los jugadores exhaustos, dejando sus retazos en la cancha. Tigres contra leones, leones contra tigres. Desde la tribuna se los veía tan solos a esos 11 visitantes, en un estadio que se partía en dos cada vez que Ghana recuperaba un balón. 900 millones de africanos en contra y 120 años de fútbol a favor. Esa era la cuestión. Último minuto del alargue y hay empate. Se cae o se tira a Diya y los árbitros portugueses cobran foul de Fuchile. Situación inexplicable. El juez, Olegario Bemquerenza, ¿qué vio? Inexplicable es la palabra para esto. Cae a Diya, a 2 metros de Fuchile. El juez de línea levanta la bandera a 5 metros y comienza el Vía Crucis de Uruguay. Cuando le pega Pantzil, ya hay 2 en offside. Cuando cabecean, no quedan dudas. 2 en offside. Lo del 10 es clarísimo. El lineman, perfectamente ubicado, no levanta la bandera. De vuelta, con relato de la televisión peruana. Pansi viene al centro, cabezazo. Salva bien Uruguay. Penal, 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 penal. Penal, penal y roja. Penal y roja. Penal para Ghana. Y lo va a ganar Ghana en la línea del arco. El Luis Suárez, el que salva el gol, estaba en esa pelota parada. Todo queda servido para que Ghana haga historia y se meta en la semifinal del Mundial. Y llorando se fue Luis Suárez. Todo se resuelve en la última del partido. ¡Vamos, Mulera! ¡Vamos, Moya! ¡Tiró! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Ah, no! ¡Y termina! ¡Termina el suplementario! ¡Tomamos de definición por penales! Es increíble. Seguimos vivos. No nos morimos nada. Fue como si nos pusieran una pistola en la sien y el tiro no saliera. En ese momento nos vino una sensación de liviandad. Ese partido no lo podíamos perder. De enorme coraje, luego de lo sucedido, Jean pide para patear el primero. Perfecta ejecución. El público abuchea a Victorino.
Appiah se golpea el pecho como un guerrero. Scotty. Al medio y listo. El ritual de Muslera, dándole besos a sus amigos, los palos. El capitán, Mensah. Muslera se lo dedica a sus compañeros. ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Adilla, cuarto penal. Grande Muslera. Si el loco hace el penal, estamos entre los cuatro mejores del mundo. La caminata de Abreu fue interminable y exasperante. Las vueltas de la vida, ahora les tocaba a ellos el patíbulo. Insolentes que habían vivido. ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! ¡La picó! Suárez no se había inmolado en vano. Los 120 años del fútbol uruguayo finalmente prevalecieron. Uruguay, por quinta vez en su historia, entre los cuatro mejores de un mundial, semifinalista contra Holanda. De Jaime con su hijo. ¿Cómo estás? Increíble, contento. ¿Te enteraste, Castillo, que le dio? Sí, me enteré. ¿Qué pasó? Al igual que en el encuentro anterior, el qué momento del partido llega después del mismo. El de Fuchile no fue el único desmayo de la noche. Cuando Gian erró el penal, Castillo se desvaneció de la alegría. Esta toma fue realizada por un camarógrafo uruguayo que no estaba enfocando el penal. El porqué es simple. No soportó filmarlo. ¿Estás enterado que Montevideo y Uruguay entero es una fiesta? Sí. ¿Te contaron ya? El grupo es muy consciente de todo. Si no fuéramos tan conscientes, no estaríamos. Estamos. Nada, por casualidad. Parece mentira la cosa que veo. Sunday, the 4th of July, 2010. We are in Mahalisburg. I got a bit of a cold, but I'll survive.
Tomorrow I'm gonna fly to Cape Town, and then the day after tomorrow Uruguay is gonna play against Holland, which is like an amazing thing that happened, you know. Like, never expected, but I would have never expected what I was saying it was gonna happen. A diferencia de los partidos anteriores, la semifinal contra Holanda me tenía preocupado, y no por temor. A esa altura del campeonato, no le tenía miedo a ninguno de los otros tres clasificados. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Armando? ¿Todo bien? ¿Y vos? Pero jugábamos sin Suárez, Lugano, Fuchile, Lodeiro. Y lo que pasó con el juez portugués Ben Querenza, para mí, fue una mala señal. La televisión holandesa acompaña en estos días en Ciudad del Cabo a Yamandú Ros. Él nació en Holanda. ¿Por quién hinchará mañana? ¿A quién voy a hinchar? Es muy sencillita. Yo voy a hinchar a Uruguay. Yamandú Ros es un Nederlandse fotograaf die un film maakt over hoe hij samen met zijn Uruguayanse vader het WK volgt. Zijn vader is een levende legende in dat land, namelijk zanger Jaime Ros. Ik geloof dat er een soort van magie over het Uruguayanse team, over het Uruguayanse voetbal en het Uruguayanse team huist. Maar het is niet alleen magie, het is ook een wonderbaarlijk voetballand. Vechten met het Indiaanse bloed, dat is een bekend ding in Uruguay, dat heet La Garra Charrua. Maar jij zegt de hele tijd, wij met een grote W is Uruguay, wij met een kleine W is Nederland. Ja. Dus dan weet ik ook wel naar wie je voorkeur uitgaat. Ons tegen ons. Ja. Wij tegen wij. Het allermooiste van het Nederlands t-shirt is dat de vlag van Nederland er staat, maar ook van de tegenstander. Mijn droom is natuurlijk om dus dat t-shirt te hebben met de Nederlandse vlag en de Uruguayaanse vlag. Ik ben voor Uruguay. Dus het zou een beetje, het zou nep zijn als ik dan voor Nederland toch blij zou zijn. Son pocos, incluso dentro de nuestro grupo de periodistas, los que saben del fuerte vínculo de Yamandú con la Celeste. Cuando se graduó, en 2003, como fotógrafo en una escuela de bellas artes holandesa, lo hizo con una tesis única en su género, basada en el baby fútbol uruguayo. Más adelante, se concentró en un trabajo sobre los juveniles del Club Danubio, del cual es hincha, y luego con la Celeste Sub-20. En octubre de 2005 realizó la llamativa exposición Uruguayos Campeones, en el Estadio Olímpico de Ámsterdam. Obviamente para Yamandú, su vínculo con la Celeste viene de lejos. El plantel volvía del entrenamiento rumbo a la conferencia de prensa en el hotel. Nunca vi tantos periodistas juntos. Abarrotaban el hall y las escaleras. Hubo algunos que ni siquiera pudieron entrar. Estábamos, efectivamente, en el centro del mundo. Día de semifinal. La ciudad conmocionada. Hay 30.000 holandeses para el partido, además de los remanentes de las hinchadas eliminadas. Mirá, mirá, están todos oliendo a ver qué es. La seguridad no nos deja pasar el mate. This is to the water. Bueno, se complicó. ¿Eh? Se complicó la realización. El full que le cobra donde no se origina toda la... No es Fuchile, es offside. Es offside del número, es el 6 del número 10, que es el que prime. A Pia, que es el número que remata. Y todo eso pudo obviar la expulsión de Suárez. Ahora estaba viendo de nuevo el partido Holanda-Brasil. Las patadas que le dejó pegar el japonés a Van Bommel. Van Bommel era otro que tenía que estar recontra suspendido para el partido de hoy, ¿no? En el Mundial 2002 de Japón-Corea, le pregunté a Víctor Púa, entrenador de la selección, qué opinaba sobre la suerte, si era tan relevante en el deporte. Me dijo que obviamente sí, pero que con la suerte se podía ganar un partido, jamás un campeonato. Y me agregó, lo que es determinante es el arbitraje. Eso sí te puede hacer perder un torneo. Holanda es un gran equipo. Comenzó más incisivo con Robben a gran velocidad. Centro y puño de muslera. Kuyt se lo pierde por poco. Responde Uruguay y vemos inmediatamente un par de constantes en el encuentro. Van Bommel que barre a palito, el juez atinadamente deja seguir y el lineman cobra un falso offside a favor de Holanda. Vemos a palito en el piso, Forlán que con gran velocidad mental se la pasa a Cavani, que no está en offside, y Uruguay se pierde medio gol, teniendo en cuenta quién es Cavani. Ataca Holanda, mirar atentamente. Cáceres no la toca. Outball para Uruguay. Se lo dan insólitamente a Holanda. Y ahora el
qué momento del partido. En este caso, realmente lamentable. El ogro Van Bommel deja en el piso a Gargano y se queda parado, sabiendo que es foul. De vuelta, nos paramos todos gritando foul con el juez Ilmatov de Uzbekistán a 10 metros. No cobra nada. Desde este ángulo es aún más notoria la infracción. Plancha en la rodilla y codazo en el pecho. Es para tarjeta amarilla. Retomando la jugada, tras el foul, los jugadores aminoran un poco. Ven que no lo cobran y la siguen. Con el maestro Sneijder a Van Bronckhorst, que hace uno de los mejores goles del Mundial. Impresionante, aunque nunca debió haber existido. La realeza festeja. Un gol imposible, dada la distancia y la posición. Palo y adentro. Uruguay no afloja. Gargano a Forlán, que se la cambia de pierna a Matthijssen. Y empata el partido. Golazo de un fuera de serie del fútbol. Hay pocos jugadores en el mundo que patean con ambas piernas y con la misma potencia. El mismo gol que ante Sudáfrica, solo que aquel fue de derecha. Y ahora le toca a Cavani. Van Bommel lo tala en el empeine. El jugador más sucio del Mundial continúa pegando. Y los jueces equivocándose. Este es el único y exótico error arbitral del partido a favor de Uruguay, más allá de su intrascendencia. No fue offside de Kite. Según los números, 12 errores en el partido favorecieron a Holanda, 1 a Uruguay. Intervalo. Esta, como en los demás partidos, es una breve selección de tomas ilustrativas de lo que sucedió. Se podría desconfiar y pensar en una eventual manipulación de las imágenes, favorable al equipo uruguayo. Yo desafío a cualquiera a que haga su propio resumen demostrando lo contrario. O sea, que Uruguay fue beneficiado por el arbitraje. Segundo tiempo. Las situaciones inexplicables continúan. Van Persie se cae o se tira. El juez cobra foul para Holanda. ¿Por qué? ¿Ve tan mal? La expresión despreciativa de Ilmatov es impropia de un juez serio. El capitán Forlán se queja, preocupado. Esto es un absurdo. El propio Gargano se ríe. Van Bommel se le tiró encima y el juez le cobró foul a Gargano. Otro triste momento. Gol de Sneijder con offside de Van Persie. Y otra vez, palo y gol. El lineman estaba muy bien ubicado. Es el mismo que en el primer tiempo le cobró un falso offside a Cavani. Otro gol en infracción. Y esto pareció la liquidación del partido. Kuyt. Golazo de Robben. Magnífico jugador. Un verdadero crack. Palo y adentro. Se puede decir que a Uruguay lo mataron a palos. Muslera hizo vista y chao. No llegaba nunca. El equipo charrúa siguió peleando. Al recién entrado Seba Fernández lo aplastó quien fuera denominado psicótico por el diario inglés The Guardian, o sea, Van Bommel, que encima lo insulta a 3 metros del juez. Corría el minuto 90. El Mota al Mono, que la coloca con gran categoría de zurda y marca el 3-2. Faltaban 3 minutos. Uruguay no se rendía. Y ahora la cereza de la torta. Terminan los descuentos, tira el cacha y Van Persie la tapa con la mano. La vio todo el estadio, menos el juez, que a 10 metros no cobra nada. Mano intencional en la media luna. Se terminó.
ganó Holanda y pasa a la final. Me quedaré con la espina para siempre de lo que hubiera sido ese partido con un juez correcto. Quizás hubiéramos perdido de todas formas. Nadie lo puede saber. Pero no de esta manera. Nuestra amargura era abrumadora. Sentíamos que habíamos acariciado la copa y se nos había escapado apenas. La euforia creciente de tantas semanas se quebró de repente. Si hubiéramos sido eliminados tempranamente o por un rival superior, hubiera sido distinto. Pero morir así nos dejó por el piso. It's about 12 a.m. 0015 a.m. We lost. So usually in the last month, after every game, everybody was really happy and cheering and really in the clouds and really not believing actually what was going on. And now it's all over. We are in the table with. Dejate golpear, loco. Estoy firmando la puta que te parió. ¿Qué le decís, pelotudo? A vos. ¿Qué voy a hacer yo, boludo? Gonna miss them. Here they are. My crew. Uruguay press. Very quiet, very sad. Amigo, estamos jodidos. Cáceres, Godín, Scotty, Suárez, Álvaro Pereira, Forlán, Eguren, Diego Pérez, Gargano, Victorino, Abreu, Álvaro Fernández, Sebastián Fernández, Maxi Pereira, Castillo, Arévalo Ríos, Martín Silva, Fuchile, Lodeiro, Cavani, Ignacio González, Mujera, Lugano, 3 millones. Un poco más sereno frente a lo vivido, nos encontramos nuevamente en el Océano Índico. Uruguay juega en un par de días con Alemania por el tercer puesto. Hoy de noche nos separamos con Yamandú. Va a Johannesburgo a ver la final y luego a Europa. Yo directo a Montevideo con el plantel. A los Ross no nos gustan las despedidas. Han sido demasiadas las ocasiones en que nos dijimos hola y adiós con mi hijo. Sin embargo, cada vez siguen siendo igualmente desoladoras. Nos consolamos pensando que fue una aventura inolvidable e irrepetible, que fuimos unos privilegiados. Mi madre tenía una frase para los viajeros. Hasta la vuelta. El partido por el tercer puesto resulta decorativo. Es el único que carece de valor para avanzar en el torneo. De todas formas, ambos quieren ganar. Aunque el partido se parezca a un amistoso y los equipos estén desanimados por las derrotas en semifinales. Veremos entonces solo los goles y el final de este partido, considerado sorprendentemente por la prensa como el mejor del Mundial. El primero, Schweinsteiger tira de lejos y Müller la empuja. Un gol sin gracia, pero que vale un 1-0. Recién comienza el primer tiempo. Y este es el qué momento del partido. Nuevamente Schweinsteiger, gran quite del ruso. A Suárez, que es abucheado por el asunto de la mano. A Cavani, notable definición, un golazo de Uruguay. Vemos el quite del ruso, parecido a uno contra Corea.
espectacular. En aquella ocasión, también pudo haber terminado en gol, ya que Suárez no estaba en offside. Volviendo, el ruso a Suárez, se cruza Forlán despistando la defensa y Cavani la coloca, como es su estilo, en el lugar exacto. Estamos en el segundo tiempo. El Cacha se sale del libreto y se corre por la punta derecha. Tira el centro y Forlán hace lo que para muchos fue el gol del Mundial. Una tijera que deja parado al golero alemán. Centro de Boateng, el hermano del que jugó en Ghana, desconcentración de golero y defensa celeste. Janssen hace un gol aparentemente con la nuca. Es el empate. El tercero alemán, centro de Özil, la pelota queda boyando, que día la cabecea con clase. Muslera no puede hacer nada. Alemania 3-2. Últimos segundos del encuentro. Tiro libre para Uruguay, que ejecutará Forlán. Si empatara, se iría a un alargue y además se convertiría en el goleador de la Copa. Esta pelota tuvo un significado casi alegórico para mí. Pega en el ángulo y antes de que la agarre Cáceres, el juez pita el final. Fue la última pelota de la Celeste en el Mundial. Pegó en el ángulo y salió, como la Celeste misma. Palo y afuera. Por otra parte, es cada vez más firme la postulación de Forlán, realizada por la prensa especializada, como mejor jugador del Mundial. Hizo 7 partidos magníficos. A mi entender, nadie se le arrima. España le ganó 1-0 a Holanda y se llevó la Copa. Fue un partido aburrido, deslucido especialmente por la tremenda violencia de los holandeses, mucho peor que en los encuentros anteriores. Yamandú me telefoneó de Johannesburgo a medianoche, horas antes de nuestra partida. Me dijo, Forlán es el mejor del Mundial. Le pregunté, ¿estás bien seguro de lo que me estás diciendo? Me respondió, lo acabo de ver en el sitio de FIFA. Ese crack, el que se comió la cancha en cada partido, es del barrio, ese gran barrio que es Montevideo. Lo vemos desde pibe, siempre tranquilo, de buen humor y con esa humildad que se trae de la cuna, la auténtica. Tercera generación de campeones, una verdadera dinastía. Su abuelo por parte de madre, Nino Corazzo, fue entrenador del Uruguay campeón de América 59 y 67. Su padre, Pablo, campeón de América y el mundo con Peñarol 66 y campeón de América Celeste en el 67. Diego ya lleva 2 botines de oro como goleador de España en este último quinquenio. Y ahora esto, el Balón de Oro del Mundial, quizás el mayor premio al cual puede acceder un futbolista. Bienvenido, bienvenido, bienvenido al mundo. Cuando me llega el mensaje me pone Balón de Oro, digo, ¿estás seguro? Y justo ahí me llama mi representante, me felicita también. Y ahí ya entraron todos los compañeros a la habitación y ya fue un descontrol. Festejamos como si hubiéramos sido campeones porque tener un jugador uruguayo mejor del Mundial es increíble. Tanto en Montevideo reinaba la ansiedad. Se había planificado una caravana de bienvenida. El pueblo entero quería recibir al plantel. Pero el vuelo se atrasó demasiado, con el aterrizaje previsto recién para la medianoche. La llegada se daría entonces sin celebraciones, postergándose todo para el mediodía siguiente. Sin decir aguabá, cayeron el presidente José Mujica y su esposa Lucía Topolansky, por supuesto sin escolta y sin ceremonial.
pueblo uruguayo nunca festejó un cuarto puesto. Sin embargo, esta vez pasaba algo diferente. La gente sabía que la Celeste no era menos que ninguno de los otros equipos semifinalistas. Ese era el orgullo. Y por otra parte, el mundo entero aplaudió nuestro juego. Se produjo el efecto Celeste, como se me ha dado en llamarle. Esta historia termina como empezó, en el aeropuerto. El ómnibus de los jugadores se fue yendo lentamente, dejándonos un sabor melancólico, como si no hubiéramos querido que esa fábula terminara jamás. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la Celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba la Celeste. Desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a la Celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos. Los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón. Corre el mundo y gira el balón, corre el pico de ilusión, como un augurio de aquella canción. ¡Vamos! Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos arriba la Celeste, vamos, con la pinta de un gorrión, vamos, con linaje de rebelde. Bacala que es un vuelo, con destino de campeón. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la Celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la Celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, 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 vamos arriba a la Celeste, vamos. La de ayer y la de hoy, vamos, que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, Uruguay que no orinó, vamos, 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 vamos arriba, vamos arriba la Celeste, vamos, 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 la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes. Los botines del 50.